Pues con puntualidad vamos a comenzar esta actividad del Ateneo de Santander. No son tiempos fáciles para desarrollar actividades presenciales, incluidas las actividades culturales, pero los autores y el propio Ateneo pues ha optado por programar algunas actividades garantizando, como ven ustedes, pues las distancias de seguridad y las medidas de prevención que se nos exige en este momento si queremos de cumplir como ciudadanos. Yo quiero agradecer su presencia en esta presentación de un libro de Carlos Alcorta, poeta, editor, agitador cultural, crítico literario y especialmente buen amigo, que me comentó que tenía ganas de presentar su nueva obra en el Ateneo, un libro de poemas, Aflicción y Equilibrio. La prensa ha dicho que es un buen libro y que se percibe el deseo del poeta de sublevarse contra la adversidad cotidiana, representada en este caso por la enfermedad y la muerte de su padre, por el dolor de estar mirándolo morir día tras día. Sus poemas parten de ese hecho traumático para ahondar en la condición humana y para medir los efectos de las relaciones familiares en la experiencia vital. De verdad que quiero agradecerles a ustedes y de forma particular a Carlos Alcorta que estén esta tarde en el Ateneo de Santander. Y a Carlos le acompañan otros dos poetas, Ana García Negrete y Juan Francisco Quevedo, que son los que van a comentar y presentar esta nueva obra de Carlos Alcorta. Muchas gracias. Creo que tal vez así se oye bien. Bien. Bueno, presentar a Carlos, creo que es tarea vana en este caso, ¿no? En este aforo que bien conocido por todos. Entonces nos vamos a ahorrar, lo comentábamos minutos antes, nos vamos a ahorrar toda su trayectoria, que es larga, y en cualquier caso, bueno, lo primero, muchas gracias a Carlos por contar para esta presentación, por esta la confianza que supone, gracias al Ateneo, Jesús, por este acogimiento que hacéis siempre a todas las actividades y concretamente a la poesía, que le dedicáis una atención muy próxima. Y sin más, voy a hacer una visión, voy a presentar la visión que da este libro. No la voy a hacer entera porque me he dado cuenta que cuando he empezado a tomar notas y notas y notas, digo, bueno, a ver, no se trata de castigar sino de iluminar. Así es que hoy les convocamos para celebrar el último libro de poesía escrito por Carlos Alcorta, del que le oí decir que estoy contento. Es un libro que ha debido ser duro de escribir, como difícil es enfrentarse con uno mismo si tratamos de ser sinceros, porque aproximarse a la verdad a veces quema. Unos poemas con los que ha librado cuentas pendientes y ha venido a descubrir otras nuevas que se acumulan a la biografía reciente, como es la pérdida del padre, conformando un material de reflexión que suma a sus libros anteriores, como consecuencia del simple hecho de existir y vivir, que no siempre supone lo mismo, y para remarcar la idea de que toda existencia es dramática si aspira a ser verdadera existencia. Son muchos los libros que Carlos ha escrito y yo he podido leer a lo largo de su recorrido poético, que de hecho ocupa, o mejor dicho, se extiende en un espacio nada desdeñable de mis estanterías, y aunque con todos ellos le he visto alegre al presentarlos, ha dicho estarlo especialmente con su antología Ejes Cardinales 1997-2012 y, como se dijo al principio, con Aflicción y Equilibrio, que esta tarde viene al encuentro de ustedes. Así es que si él está contento, y ya sabemos lo que cuesta decir esto en poesía, vamos a desgranar en qué medida a nosotros nos proporcionará la misma o distinta alegría desde nuestra visión y comprensión de lectores atentos a las muchas llamadas y acotaciones que estos poemas explicitan o llevan escondidos. ¿De qué nos habla Carlos Alcorta? A versos lo encontramos reconciliado con la existencia de la que hablábamos, o más bien, reconocido en ella cuando, consciente del paso del tiempo, navega con una biografía vinculada de forma inevitable a su familia,
para llegar y hacernos llegar con él a la concreción real de la idea del Padre como principio fundacional de la biografía misma y de su crecimiento. Pero no lo olvidemos también de la Madre. Así en los poemas Duelo y Cabo de Año, algunos de mis favoritos, ella aparece en relación con la figura del esposo protagonista en primer plano, pero no es un personaje desnaturalizado, desilvanado, ya que Carlos nos proporciona un recorrido vital para ella, a veces duro, pleno de sentido en paralelismo con una andrómaca viuda del héroe Héctor. Al padre protagonista, en buena medida, llegamos a conocerlo en retazos y anécdotas entreverados en los poemas, decires y sentencias que hablan por él a lo largo del libro. El poema Un buen hijo sería un ejemplo de ello. No es una visión tierna, ni melancólica, ni tampoco nostálgica. Carlos acepta en la madurez de su vida poder medirse frente a las debilidades, frustraciones, dolores y pérdidas de manera contenida e incluso objetiva, quiere él, en las que encuentra un hilo conductor hasta la figura paterna. No hay excesos emocionales y no hay sentimientos que intenten conmovernos gratuitamente, porque lo que él quiere es hacerse entender y explicarse a sí mismo, a menudo con escaso o ningún margen de duda, lo que supone un esfuerzo titánico, como veremos. Dice Carlos: quiero ser, pensaba, no parecer, por eso he buscado sentido a la vida a través de las palabras, aunque con desigual fortuna. Gracias a ella, a la escritura, puedo jurarlo, he sobrevivido a cientos de fracasos. Nos consta que nuestro autor lee ávidamente y sobre todo mucha poesía, dadas sus otras ocupaciones como crítico, literario y editor. En los últimos años ha dedicado su atención a los poemas de los poetas de habla inglesa, animándose a traducir a la par que abordaba el estudio del inglés, incluyendo a los americanos del último siglo. En este libro se dejan asomar en abundantes citas estimulantes con las que introduce los poemas, además de acudir a otros autores europeos. Se apoya en sus versos para apuntalar los suyos, acotarlos o reforzarlos en esa expresión medida de sus aseveraciones. Digo esto y no lo otro, lector. Y mientras se acusa y se fustiga por sus faltas y carencias, que aunque todas sean propias de humanos, no todos somos capaces de reconocerlas y mucho menos de compartirlas con el resto. Una especie de exégesis vivencial en la que medirse mirándose en el espejo. Referencias y personajes shakespearianos muy al pelo que hacen causa con el drama al que asistimos, expresamente nominados u ocultos entre sus líneas. Este libro nos trae la figura de un padre terrenal, trabajador e inconforme, apegado al momento histórico que le tocó vivir, al que le ha llegado la muerte. Y si bien no se trata este libro de las coplas a la muerte del padre de Carlos, dice y piensa en las cosas que su padre le transmitió como verdades incuestionables en un ejercicio de reconocimiento. Dice el padre: un ser humano sin principios carece de valor, es un espantapájaros. En el poema Pensamientos escondidos, donde parece también hablar de la conciencia que se presenta de visita. Veremos transitar a un padre que, según él, no presenta un aspecto fantasmal, pero nos recuerda bastante al rey Hamlet, que después, para revelar a su hijo alguna verdad, que vuelve para revelar a su hijo alguna verdad incómoda o trágica sobre la familia probablemente acaecida durante la dictadura que padeció el país y la familia de Carlos que lo representa. En este poema, como en varios otros, juega con personajes conocidos para remarcar sus acertos. Así, un guerrero cruzado extraído del paraíso de la Divina Comedia, o el poeta Robert Lowell, al que hace reflexionar con él sobre el significado del amor, además de otras nominaciones diversas de personajes históricos o mitológicos. Es un libro de revisión, ya lo hemos dicho, en el que el poeta hace un ejercicio de repaso de lo vivido, pero a la vez, y esto es importante, lo engarza con la realidad palpitante de su día a día y deja constancia de que lo que dice ha sucedido porque él lo convierte en realidad en la cuartilla donde se construye, un laboratorio para puntualizar las reflexiones con aparente necesidad de explicarse o de ser entendido desde esa realidad de la que nos dice desde el principio
no quiere dar esquinazo ni sublimar, invocando un pasado ficticio. Todos sabemos que la escritura y el arte, en resumen, no pretende suplantar realidad por realidad, más bien es al contrario. Creamos para que las ideas y las cosas existan por sí mismas, independientes de lo que cada hombre o mujer perciba o crea que es su realidad más contingente, para proporcionar una dimensión distinta y multiplicada de la existencia. Este juego se encuentra entre lo que es y lo que escribo, honestidad, creación, verdad o conjetura y extrapolación, en definitiva, el mundo como posibilidad. Sabe Carlos que ha perdido ya demasiadas cosas, lo dice él, a lo largo del tiempo, y ahora toca comprender la propia vida en lo esencial, no exenta de cicatrices, desde la propia escritura que es la que trasciende su existencia. El padre del que hablamos, lo mismo que la madre, son símbolos sanadores a los que aferrarse desde el pasado, aunque antes fueran también ejecutores involuntarios de sus heridas e inseguridades. Las expectativas de un padre cuando el hijo sabe que nunca llegará a colmarlas, o así lo cree, trasciende la experiencia. El conflicto, por tanto, se presenta tomado por la expresión poética, una tensión que va construyendo la voz del poeta. Mientras yo leía, pensaba en otros libros suyos. ¿Qué hay, por ejemplo, de cuestiones personales aquí, sobre aquella infancia y juventud? ¿Cuánto de suplantación o realidad en ambas? Esta lectora ha ido dispuesta a creer a pies juntillas lo que él cuenta. Y lo de menos es que sea verdadero o que haya ocurrido tal cual en un espacio histórico. Lo importante es que resulta perfectamente plausible para mí y real, por lo tanto. Las dedicatorias al principio del libro son prometedoras. Jorge Manrique, Sido Husbeck, una de mis escritoras favoritas a la que sigo hace ya muchos años, y Voltaire. Este último nos dice, y me gusta especialmente esta cita, a los muertos no les debemos más que la verdad. Y a esa verdad parece que quiere atenerse Carlos a toda costa. En la siguiente página hay una dedicatoria detallada a toda su familia que completa su sentido una vez se han leído estos poemas y a su luz cobra una intensidad más emocionante. Acepta Carlos que la vida familiar se compone de afectos primordiales, pero sabe que son, todos lo somos, lo sabemos, origen y germen de conflictos a veces irresolubles, por cuanto acechan y se alimentan de lo íntimo y emocional, lo que les convierte en verdades intransferibles en su totalidad, siempre próximos al amor y, como todo amor, también doloroso. Sentimientos que fueron creciendo entrelazados con los recuerdos de la niñez y la adolescencia, que continúan en progresión hasta el adulto que ahora es, o se derivan hacia meditaciones que intentan desmenuzar lo sucedido. Sentimientos contradictorios muy diversos, la vulnerabilidad del hijo, la falta de confianza, el deseo de agradar y crecerse ante el progenitor, la decepción del padre con la sempiterna exigencia de querer distintos a los hijos de lo que son, pero de manera recíproca el amor de ambos que sostiene a los personajes. La melodía que se escucha de fondo en estos poemas es la propia escritura, porque el poeta ha decidido que será la poesía la que define y deforma a los pensamientos, y para ello busca y encuentra a sus aliados, comprensivos de su intento por definir, ya que no consiguió tal complicidad, parece ser, con su progenitor. La exigencia se abre paso para explicarse, y aquí no hay contemplación sin más ante las cosas, sino un dar cuenta de lo que ve u observa para llegar a otro lado, sin advertencias iniciales. Es necesario no perder de vista esa melodía de la que les hablo para mejor comprender algunas imágenes y su reflexión en segundo plano, que devienen en experiencia poética frente a las fluctuaciones vitales comunes a todo ser humano. No he encontrado artificiosidad en este libro que disimule o necesite esconder la falta de cosas que decir. Al contrario, Carlos demuestra que tiene muchas cosas que decir y aclarar. A veces fluye su palabra como la torrentera que cuando encuentra su camino no hay quien la detenga. Quizás esa expresión que Carlos encarna en sus poemas, jugando con un prosaísmo buscado, digresivo o esclarecedor en ocasiones, es lo que le permite entenderse a sí mismo como el personaje que representa,
a veces más teatral que poético, y sin responsabilidad moral frente al lector, ya que su compromiso es previo e innegociable. Hay una filosofía experiencial en los poemas que a veces se torna también metafísica cuando indaga en la esencia del hombre que él es y representa ante sí. De una amiga común, aforista, de fino y exacto humor, Carmen Canet, he leído su libro Olas al tiempo que leía el libro de Carlos, por lo tanto, me ha venido muy al pelo, he leído en su último libro estos aforismos. Hay escritores que prefieren escribir a vivir. Y en otro aforismo alude al escritor oscuro, que en vez de decir mi libro verá la luz, decía verá la imprenta. No es el caso de Carlos, que escribe lo que vive, sin demasiados tapujos como podrán comprobar. Y para finalizar, un haiku del propio Carlos del libro Tiempo Vivo, también reciente, que corrobora lo ya dicho. La poesía es la mejor manera de conocerme. Termina este libro asegurando que hacer vida, lo dice él, hacer vida es la intención con la que he escrito este libro, es vivir. Hacer vida es aprender a morir. Pasada la aflicción, empieza el equilibrio. Queridos lectores, nacemos para la muerte, arrojados, según Heidegger, a la vida o a un exterior sin paisaje que nos conduce a la definitiva desaparición. Con el dolor como aliado, dice Carlos, y con el conocimiento que éste proporciona, porque sólo así la alegría florecerá con más fuerza. Ojalá la encuentren ustedes en estos poemas reflexivos, pero surgidos de la vida y la pasión de Carlos Alcorta. Que representa hoy aquí, y a todos ustedes por haber tenido la deferencia de acercarse en estas circunstancias pues, tan adversas. Y sobre todo a Carlos, al poeta, por este espléndido libro que nos regala con el título de Aflicción y Equilibrio. Llega a las librerías este nuevo libro de Carlos Alcorta con una ráfaga de luz precisa, tal y como titular hace a su primer libro, el único libro de poesía que pisa la dudosa luz del día, con el fulgor hiriente además de un destello que nos deslumbra y nos traspasa hasta anclarse en nuestra memoria para buscar un lugar desde el que poder revivir unos versos que ya han sido delineados en nuestra conciencia lectora con la exactitud, pulcritud y delicadeza de un rótulo. Desde las primeras páginas de Aflicción y Equilibrio, el poeta además consigue acertar en el centro exacto de la diana, allá donde reside y pervive la sensibilidad emocional, con el dardo de un arma que domina y además moldea a la perfección, el lenguaje, un arma a la que dota de un lirismo vivo, vibrante y encendido, rabioso y sosegado, a través del milagro de la palabra, que no es otro que el que se logra con la buena poesía. 21 son los poemas que elabora con el estilo paciente de un fino tejedor que sabe intercalar con sabiduría en el telar hilos de distintas procedencias y tonalidades, pero todos conjugados con belleza, con la misma que logra el poeta al entramar la filosofía con el dolor, la muerte con la culpa, el amor con la lucha, la creación literaria con la salvación, el padre con el hijo. Desde el primer poema, desde ese autorretrato descarnado y sincero con que se abre el libro, desde esas piernas dedicatorias, familiares, que no son más que la pista que nos da para imaginar el tono de los versos con los que vamos a viajar, se advierte un cambio, al menos a mí me lo ha parecido, en la poesía de Carlos, que si bien mantiene esa línea de su poesía que le ha llevado a ser una voz imprescindible en el panorama poético en español, profundiza en el conocimiento de su propio yo a través de la experiencia personal,
con la emotividad asociada que eso conlleva, y además que es ineludible cuando uno habla de sí mismo y de sus propias vivencias. Con la verdad que supone esa inmersión íntima, con la entrañable cercanía que desprende, con esa complicidad, tal vez no buscada, con la que se acerca al lector, siempre, siempre emerge el poeta, el que se aproxima a la creación desde una vida, la suya, con la que desde la ficción se ha reconciliado para encontrar al fin en ella el equilibrio. Tras este preámbulo definitorio, debo decir que me une a Carlos, al hombre que habita en él, una amistad, ¿no?, que se ha ido cimentando con el tiempo, con el simple y afectuoso abrazo con que nos enrosca, aquello que se hace entrañable con el trato y el cariño, que al fin y al cabo no es más que el devenir natural de la vida. Me une a Carlos, al poeta que en él habita, una constante y sensitiva lectura de sus poemas, una inclinación hacia su poesía que se ha ido fraguando con el descubrimiento que ha supuesto cada uno de sus libros, con el sonido, rebotando en mi interior de unos versos que se han hecho imprescindibles en mis lecturas y que ya forman parte de esa corta, pero como decía Quevedo en su soneto desde la Torre Juan Abad, pero docta y selecta biblioteca personal y emocional. Ahora bien, esta amistad personal, Carlos, no me lleva a la benevolencia ni me inhabilita a la hora de emitir un juicio sobre tu obra, ¿no?, sobre Aflicción y Equilibrio, el libro que nos ofreces, yo creo que en una época de madurez personal completa y poética, con los 60 espléndidos años ya cumplidos, Y con la energía y el ánimo de una vida llena, ¿no?, que ya pues, con los años nos va situando en esa atalaya desde la que uno se puede permitir además estar por encima y al margen de los vaivenes y también de las tendencias, y no solo de las vitales, también de las poéticas e incluso de las ideológicas. Descubrimos a un poeta que se halla en plenitud creativa, que llega al lector sin ambajes, provisto tan solo con la eficiencia lírica de la verdad desnuda, desnuda y franca, una verdad que parece arrancada de su yo poético más íntimo y además que trasciende del hecho, a veces nimio, a veces cotidiano, del que parte. No puede ser de otra manera cuando uno trata la muerte a nivel personal, cuando uno habla del padre, de su muerte y agonía, pero no es solo eso lo que hace que esa verdad llegue al lector, es la identificación con sus propios muertos, lo que le mueve y conmueve. Su padre deja de ser su padre para convertirse en nuestros muertos personales. Conseguir eso desde los versos de un poema, yo creo que sería un acierto de Carlos. Encontrar esa conexión con el lector hace que el poema sea además un buen poema y no un poema fallido. Aflicción y Equilibrio no es un libro más en la trayectoria de Carlos. Estamos ante una obra que define y marca a un poeta. Estamos ante un libro, como decía Montaigne, que desde luego no irá a ese cementerio tan colmado de pilas de obras leídas y no recordadas, de esas que pasan por la vida del lector sin dejar la menor huella, sin tan siquiera recordar que un día las tuvimos entre nuestras manos. Estamos ante uno de esos libros que dejará rastro en la conciencia y en la memoria de los lectores que abran sus páginas. No será de esas obras que caen por el precipicio al que nos conduce la indiferencia, no será uno de esos libros que yace con la astrosa página del olvido en lo más profundo del cementerio de nuestra biblioteca. El aroma que estos poemas desprenden inunda de inmediato nuestro ánimo con y desde una pulsión interna que todo lo invade. Lo haces con la autenticidad de tu propia experiencia vital, dotando a los versos además entonces de la emotividad que se asocia a la misma, pero siempre con la mirada fijada en la creación literaria, porque yo creo que además es para ti una meta inexcusable, porque de esa manera dotas de verdad lírica también a cada composición. Y siempre lo haces, además sabes que es una de las cosas que más me gusta de tu poesía, sorprendiendo al lector, sacudiéndolo. Con otra de las características que llevas de siempre, ¿no?, con esos giros imposibles, tan tuyos, plenos de ironía, que asocia el discurso poético
con símbolos, con símiles comparativos muy impactantes, imaginativos y yo creo que siempre, siempre brillantes. Otra de las grandes virtudes de Carlos es saber intelectualizar su poesía, conservando además, eso es lo, yo creo, para mí lo más complicado, la suficiente lucidez como para no dejarse arrastrar por la autosatisfacción del hermetismo, sobre todo de un hermetismo indescifrable. El poeta nos sumerge en la cotidianidad de la vida, de su propia vida, nos introduce de lleno en ella con su verdad, a veces con la poética, que bien es cierto que se confunde con las otras que hay en ella, hasta muchas veces no diferenciarse, porque al fin todos somos la suma de multitud de verdades poliédricas que al fin y al cabo configuran al ser humano. Hay dos cualidades que hacen de este libro, desde mi punto de vista, una aventura especialmente atractiva. Dos valores que además no tienen por qué siempre ir unidos en poesía y en muchos casos no lo van. Por un lado, un lirismo que aflora incluso en aquellos poemas más discursivos y por otro, un mensaje moral y ético, muchas veces de aprendizaje que conduce al lector a la reflexión. En las páginas de Afición y Equilibrio, el fondo y la forma, el mensaje que nos transmite y la estructura poética se unen y reúnen con la elegancia, a veces desnuda, pues, de un esteta del verso en este caso, pero con la profundidad emocionada de que consigue trasladar no solo belleza, sino también y además un compromiso ético con la existencia. Nos conduce el poeta hacia ese mundo interno que nace de lo más íntimo y personal. Con ello, ahí su gran acierto, consigue trascender su propio yo para universalizar su poesía a través de las sensaciones y los sentimientos comunes, esos que despiertan sus versos en los lectores de todo tipo, independientemente de su procedencia, formación cultural, incluso lengua que hable, ¿no? Ha sabido llevar al lector a ese territorio donde reside aquello que cualquier ser humano identifica con facilidad, es decir, dolor, amor, rabia, soledad, etc. ¿No? Esto además es lo que nos encontramos en cuanto nos alejamos del trazo primero de sus versos. Podríamos comparar de alguna manera su poética en este libro con un cuadro impresionista, unas obras de las que debemos alejarnos para descubrir tras ese primer trazo grueso lo que realmente esconde. Como ya te he dicho en otras ocasiones, al hablar de tu poética, la perplejidad asociada a un permanente dilema es el terreno en el que suele transcurrir tu obra, y un lugar indeterminado desde que expresas e intentas dirimir tus dudas, el dolor y esa angustia existencial que parece a veces que nos llevan al desasosiego. Cuando reina la incertidumbre, no existe un lugar, además, para la certeza absoluta. Esto ya por referirnos a Werner Hesse, ya su principio de incertidumbre, ¿no? En la poesía de Carlos, la duda es también un principio poético irresoluble. Son muchos los poetas que hacen de la creación un proceso dificultoso, donde se vuelcan desde una disección que bien pudiera parecer de sí mismo, de su propio yo o de su parte más oculta, de aquella que late permanentemente en el inconsciente, para expresarla además como algo ineludible. Hay una necesidad, imperiosa diría, de acercarse a la soledad inspiradora para verter palabras sobre unas cuartillas en blanco, aunque duela, aunque se sangre por la herida de los versos, ¿no? Y esa parte desgarradora yo creo que fluye a raudales por las páginas de Aflicción y Equilibrio. Los poemas del padre, como ya comentaba Ana antes, su visión de la muerte, su aceptación en el entramado familiar, hacen que elabore una poesía repleta de sinceridad y emoción verdadera, rebosante además de humanidad. Con unas imágenes potentes nos insinúa y sugiere un camino que tal vez ni el propio poeta imagine, ¿no? El del reencuentro emocional con el padre como una necesidad, la de descubrir esa mano que quizás no supiera entender y que ahora en la muerte la busca, amable, aunque ya no esté más que en el recuerdo. Aún así, te queda la sensación de que parece sentirla muy cerca, muy cerca. Para terminar, me gustaría destacar
el pozo de ternura, que yo creo que hay, y muy grande, que hay en muchos de los poemas. Es más, incluso en aquellos más duros, yo creo que por la cabeza del lector sobrevuela un halo de bondad, ¿no? Que aunque a veces permanece oculto y hay que saber descifrarlo, descifrarlo sirve muy bien de contrapeso al poema. La vida, al fin, no es más que eso, ¿no? Una mezcla de sentimientos encontrados. El primer poema, el que abre el libro, como comentaba al principio, es un autorretrato único y además repleto de sinceridad crítica, y termina con unos versos esperanzadores en los que, a través del amor, se rescata a sí mismo del naufragio vital, del laberinto en el que se halla. Es un autorretrato de madurez en el que se distancia, sin renunciar a él, del que fue, sintiéndose a gusto con el que empieza a ser, ¿no? Huyendo de esa inseguridad que a veces nos acompaña en la vida. Y así dice: pero creo que me he ganado el derecho a guardar distancia con los acontecimientos. Y el libro finaliza con esa misma atmósfera, desde unos versos poderosos que se agarran con ahínco al compás de la ternura, haciendo un guiño al futuro, ¿no? Como decía también Ana, los mismos versos: pasada la aflicción, empieza el equilibrio. Leer a Carlos Alcorta, sumergirnos en las páginas de Aflicción y Equilibrio, es reencontrarnos con la buena poesía, aquella que sirve para desencadenar en el lector una reacción que le llevará a la emoción, a la verdad inequívoca, indudable, aquella que emerge además sin trampas fáciles, aquellas que no hace una sola concesión a la cursilería gratuita, aquella que en toda su franca desnudez se muestra con autenticidad y belleza. Estamos, yo creo, ante el espléndido libro de un poeta mayor, ante un libro que, sin lugar a dudas, se salvará del olvido. Muchas gracias. Bueno, pues nada, me toca a mí, que no sé lo que voy a añadir a todo esto. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Juan Francisco. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, al Ateneo, en la persona de Jesús, buen amigo, como él ha mencionado. Bueno, yo soy de los que dice que aprendo mucho de mí mismo escribiendo, pero ahora tengo que añadir también que aprendo mucho escuchando hablar de mí, aunque suene un poco a egocentrismo, a egotismo, ¿no? Evidentemente habéis dado una serie de claves que yo tenía apuntadas, y sí me gustaría subrayar algunas de ellas, ¿no? Aunque les habéis desentrañado ambos el libro estupendísimamente, pero si hay una especie de corriente a través de mi obra literaria, mi obra poética, yo creo que es sobre todo esa defensa del lenguaje que habéis mencionado ambos, ese cuestionamiento metapoético que siempre me incita a escribir sobre esa inefabilidad de la propia escritura, de ese tránsito que va desde la propia idea o sentimiento o emoción a la página. ¿Cómo se realiza eso y cuánto se gana, cuánto se pierde o cuánto se modifica? Se ha hablado también aquí de la verdad, de la verosimilitud. Bueno, yo sí me gusta siempre aclarar también esas diferencias. Evidentemente, al menos en mi poesía, el material con el que están construidos los poemas es mi propia vida. Eso es indudable. Pero la propia vida de uno se compone de muchas cosas. No se compone solamente de lo vivido, de la experiencia propia, sino de una serie de experiencias ajenas y de todo lo que a uno circunda. Pongo un ejemplo de uno de los poemas que integran este libro, que habla de una visita a un veterinario o veterinaria con una mascota. Yo jamás he ido a ver una veterinaria. O sea, jamás he estado en la consulta de un veterinario, y sin embargo en el libro hay un poema que se dedica a eso. Es decir, yo utilizo una experiencia ajena para hablar de cosas que me interesan. Es decir, siempre me gusta aclarar este tipo de matices, y repito también otra cosa que digo mucho: busco los lectores cómplices, no notarios. Es decir, no alguien que esté anotando si esto ha ocurrido de verdad o no, sino alguien que sienta que eso podía haber ocurrido y que eso le emocione o no le emocione. Esta distinción es importante. Una de las cosas que traté a la hora de escribir este libro, un libro muy extenso, porque son 21 poemas, como ha dicho Juan Francisco, pero creo que sobrepasan los 2.500 versos, y son poemas de largo aliento, son poemas muy largos, que requieren, para aquellos que escribáis sobre todo poesía, sabéis
que requiere una dificultad añadida, porque el hecho de escribir cuando uno se enfrenta a la escritura de un poema largo, un poema extenso. Entonces, una de las cosas, como digo, que procuré siempre es algo que ha mencionado Ana, no caer en el patetismo, en el sentimentalismo. Es algo que me obsesionaba porque el tema del libro, aunque es la muerte, pero es la vida al fin y al cabo, es un tema muy delicado y la frontera entre el patetismo y la sensibilidad está muy cercana. Entonces es una de las cosas, no sé si lo he conseguido siempre, pero sí que puedo decir que es una de las cosas que me obsesionaron a la hora de escribirlos. Como digo, es una forma de entender a mí mismo, entiendo yo lo que hago en mi vida sin la escritura, y la poesía no la concibo sin la introspección personal. Solo mencionar una cita de Auden que viene a decir que sin un problema, si tú tienes una vida excesivamente cómoda y tal, es muy difícil que escribas sobre los problemas del ser humano, porque no necesita uno tener experiencias de todo tipo, no necesita ir a la guerra para hablar de la guerra, pero bueno, sí que es cierto que hay ciertos temas y demás que requieren tener contacto, ¿no? Por lo menos con lo que es. Hay una cita de José Hierro que, bueno, no viene de él, pero lo utilizó habitualmente, que es llegar a la alegría por el dolor, ¿no? Bueno, más que a la alegría, en mi caso, es llegar a una forma de conocimiento, a una forma de estabilidad emocional, por decirlo de alguna forma, algo tan complicado. Y bueno, el libro trata efectivamente de la enfermedad y muerte de mi padre, pero habla de más cosas, habla de la relación padre-hijo, de relaciones familiares, habla también de mi vida como padre y de mi hijo. O sea, hay una mezcla de diferentes temas. Y de hecho yo, como el lector tiene la última palabra, pero yo creo que el libro está dividido en dos partes. La primera y luego la segunda, que empezaría en el poema titulado No siempre fue así. No, ponte en su lugar. Que es más o menos la mitad del libro y yo creo que es la donde empieza. Voy a empezar a leer, voy a leer un par de poemas de la primera parte. No está, el libro es unitario, no está dividido, pero digamos que sí que hay esas dos fronteras, hay como ese preámbulo de varios poemas que luego ya te introducen lo que es la propia enfermedad. Y este es el poema que hablo, por ejemplo, de esa consulta al veterinario con una mascota. Y se titula Metafísica o Ideología. Hay miradas que dicen más que muchas palabras. Lo sabemos desde niños, cuando suplían a las reprimendas. Hay miradas que hablan sin decir, desconfiadas y amenazantes, como las de los agentes de aduanas o los prosenetas. Otras agritan con su vigor el barniz que embellece la inquietante realidad, el hule bronceado de la piel. Pudo haberlo insinuado de una forma conciliadora, pero no se andaba con miramientos, más acostumbrada a convivir con animales que con personas. Era de esas mujeres eficaces y resolutivas que no malgastan ni un segundo de su preciado tiempo. No había más que detener la vista en la enrejada cristalera de su despacho o en el disuasorio número de contención que levantan sus títulos, enmarcados lujosamente con exóticas maderas tropicales. Cualquiera que escuchara su reproche se hubiera deducido que trataba con unos criminales cuyos sentimientos languidecían en un búcaro con formol, colmado de reliquias a la espera de un pretexto superior, de superior jerarquía, que todo, menos el bienestar propio, nos importaba un bledo. La habitación cambió de pronto de color. Adquirió ese tono sonrosado que baña las mejillas cuando sentimos vergüenza o nos sorprenden con las manos en la masa. Nos quedamos sin palabras cuando ella, escudándose en sus muchos años de experiencia, afirmó estar cansada de gente inhumana que acude a la consulta para deshacerse de algo inservible, como un televisor en blanco y negro, porque ignoramos la capacidad para sufrir de nuestras mascotas, complacientes hasta que ya no pueden mostrar empatía o entusiasmo. Sus ensayados intervalos de mutismo y la cáustica mirada con la que acentuaba la hostilidad latente no auguraban nada bueno. Pese a todo,
no sentí necesidad de disculparme por esa hipotética crueldad de nuestros actos, ya que no compartía su peculiar sentido del drama, una práctica que yo reservaba para acontecimientos de mayor trascendencia. Se lo decimos al llegar a casa, y de sus ojos brotan lágrimas mezcladas con imágenes que solo serían viables si el futuro fuera distinto. Yo no quiero hacer de doctor a modo en los vestuarios o de paño de lágrimas. Para pasar el trago da vueltas a la bola del mundo, como si su mente fuera un eje de rotación y sus manos pudieran alterar las manecillas del tiempo. Sin darse cuenta, arrasa pueblos, forma desiertos, cataratas, nuevos océanos con sus testimoniales filmoteros. Parece un dios disgustado consigo mismo que ha traicionado su naturaleza, compasiva en esencia su incluso. Pronunciamos su nombre en voz baja. Sabe que fue un capricho transitorio de escolar solitario, por eso no aparenta remordimiento por su enmascarada deslealtad o ante las recriminaciones que considera injustas. A su edad, es probable que las dudas existenciales se resuelvan jugando a ser un héroe en la consola PlayStation. Para mí, basta ya de hipocresía. Fue un estorbo al que terminé habituándome, un mal menor que afianzaba la paz en la familia, sacando lo mejor de mí, sin pretenderlo. No oigo las embestidas en la jaula mientras comemos. El silencio acusa. Es un falso paréntesis donde se cristaliza la culpa. En el silencio, la imagen del ausente transmite una felicidad prestada, la de una migración imaginaria hacia un bosque meridional, inexpugnable para el cazador. Él, mientras tanto, intenta prestar atención al plato de garbanzos casi lleno que le espera en la mesa. Procura convertir la desgracia en un orden pasajero, para que no sea de costumbre. Queda entonces su preocupación reemplazada por un gesto involuntario de bondad contagiosa. Más que las emociones, ahora nos importan los hechos, que todo vuelva a ser como antes. Entre nosotros nada ha cambiado. En la mente de un niño la muerte, más que un enigma, es un mendrugo de pan que obstruye su garganta. Un poema que habla también de, bueno, de esa idea que recorre toda mi poesía, que es la propia poesía, lo que se llama metapoesía, el proceso de construcción del poema, entre otras muchas cosas, es este que se titula Teoría General sobre la Desposesión. Martillea una idea fija en mi mente día tras día, de vivir el momento preciso en que la poesía se apropió de mi vida y el poema adquirió una apariencia de humana que suplantó mi identidad, hasta el punto de que ahora no sé si yo soy este que escribe o soy un producto que nace de la inspiración y adquiere consistencia en el blanco de la página. Es más vida la vida en la ficción. Realmente vivimos más cuando lo escribimos. ¿Quién pudiera ser de nuevo el autor de su primer poema? ¿Quién del todavía no escrito? Apuesto que también practicando deporte o cerrando un negocio lucrativo, el amor siempre deja alguna clase de insatisfacción en los amantes. Has experimentado en carne propia la sensación de plenitud que crees inmerecida, fruto de un pacto con el diablo que te hace capaz de desafiar hasta la misma muerte. La habitación cerrada, el silencio imponiéndose en los murmullos del fondo, a priori ambos estímulos inmejorables si quieres pasar desapercibido o ser solo espejo de ti mismo, un hijo renacido de otro tiempo. ¿Lograrán las palabras por sí mismas, sin un contexto pre-revolucionario, ser capaces de doblegar la voluntad del público, como hacen los prelados o los sindicalistas más entusiastas? Creo que eso solo es posible en las plegarias o en esos poemas de compromiso en los que prevalece la emoción sobre la forma y están llenos de tópicos. Pero ahora quiero hablar de experiencias reales, no de embustes acerca de la resurrección o de infames promociones internas. Quiero hablar claro, sin las tretas de la literatura, sin palabras, solo con el silencio, porque en su interior nacen los misterios más insondables. El silencio es vacío, da nombre a lo que no existe, rehace la frontera que se extiende entre mí mismo y el yo que ven los otros, sin falsear los pensamientos con el ruido ensordecedor del habla.
el lenguaje fue siempre un fiel aliado, pero después de muchos años de camaradería he aprendido que tanto en la vida como en la poesía, construir un estilo en el que las máscaras parezcan rostros verdaderos, sin caer en el mimetismo, cuesta sudor y sangre. Entonces ignoraba que pasar de puntillas por la realidad era una forma de estar muerto. Bajo el cielo enrejado por la persiana, brilla ahora el sol con una intensidad más indulgente. Acaricia con mimo el rostro de las cosas, como si se difuminaran en su seno las sombras extendidas de un alma en pena. Sobre el volante junto mis manos sudorosas, dispuestas para rezar o pedir un deseo, aunque haya olvidado partes enteras de las oraciones de antaño, y me impida la inmodestia ambicionar algo que perjudique mis creencias. Conduce con cuidado, me digo, la velocidad es mala consejera y apenas conoces la carretera que sube al cementerio. Una fuerza centrífuga me arrastra hacia lo más profundo de mí mismo, hacia ese inexpresable lugar en donde dejo de ser yo y mi filosofía de vida se hace añicos y puedo descargar mi desconcierto contra la renovada lápida que me separa, sin saber por cuánto tiempo, de mis difuntos. Bueno, para acabar con esta primera parte, el olfato del buitre lleva una cita de Robert Lowell que dice: solo la muerte nos muestra qué cosa tan tediosa es nuestro cuerpo. El olfato del buitre. He leído en alguna parte que son capaces de oler la muerte a más de 30 kilómetros de distancia, los días despejados y sin viento. Aparece en la retícula vertical de repente la bandada voraz. Delata su presencia el aleteo poderoso y armónico que gobierna su instinto natural, las imborrables manchas en el cielo. Vuelan en círculos sobre la presa aún con vida, esperando el desenlace como un ejército al asedio. Aunque se aprieta el hambre y la carroña escasea, varía la estrategia, acorralan al cuerpo mórbido, desconfiados, resueltos, impacientes, hasta que el más intrépido se acerca a tientas, pletórico como un compositor cuando oye en su interior las notas y se apresta a escribirlas en la partitura. No todas las criaturas se gobiernan por los principios del amor o la belleza. Vemos al niño famélico, la salud consumida y la esperanza, si alguna vez la hubo, cercenada por guerras o epidemias. ¿Puede la poesía defender la neutralidad y mostrarse indiferente ante las catástrofes cotidianas? Hay otra especie de buitres que no actúa de forma solidaria, sino cumpliendo escrupulosamente las estrictas leyes de la genética, que avalan imponer un distintivo heráldico a un feudo de miliuristas y desempleados, una variedad depredadora que convierte el dolor en un salvoconducto para el éxito y el enriquecimiento. ¿Por qué el arte calla cuando suceden cosas terribles?, se pregunta Zabelieski. Si Yemen, Sudán o Siria no son capaces de fustigar nuestras conciencias, ¿qué puede devolvernos la confianza del ser humano? Somos espectadores bien intencionados, nos escandalizamos por fotos de tragedias que a diario vemos en televisiones o periódicos, aunque no oigamos ni gritos ni lamentos o el débil traqueteo de una respiración agónica, pero no manifestamos intención alguna de ayudar a un vecino en apuros. La distancia es un dulce somnífero que encubre la carnicería de los inocentes. Mañana veremos decenas de cuerpos mutilados por explosiones en una mezquita o en un mercado a manos de correligionarios enloquecidos y levantaremos los brazos hacia arriba implorando justicia y caridad como supervivientes desconsolados. Pero ya dudamos hasta de nuestras propias emociones y nos desentendemos del sufrimiento ajeno. Incapaces de aceptar la verdad, cada uno vive su vida, aunque sea de forma miserable. Ante tanta desdicha humana nos preguntamos si será cierto que la muerte iguala almas y cuerpos. Me cuesta creerlo. Pero ¿qué pensarán los que confían en la resurrección de la carne, quienes imaginan que el paraíso es un lugar sin mácula ni tiempo? ¿Hallarán en las cenizas alguna prueba de la existencia de Dios? Bueno, pasamos a lo que yo he denominado la segunda parte. Y voy a leer este poema que hace de transición, que se titula Ponte en su lugar y lleva dos citas, una de Virgilio, que dice: diciendo esto,
las lágrimas le iban regando el rostro en larga vena. Y otra de Paul Auster, que dice, pertenecía a esa generación de hombres que consideraban una cuestión de honor el hecho de no autocompadecerse, que rehuían desdeñosamente las atenciones de cualquiera que se preocupara por ellos. Y el poema dice: escuché muchas veces a mi padre decir, es triste echar la vista atrás y darse cuenta de que toda mi vida ha sido una equivocación. He intentado vivir cada segundo como si la felicidad fuera posible, imaginando un futuro mejor, menos humillante. Pero pronto los hechos me indujeron a pensar que la virtud de la paciencia era una forma inútil de esperanza. Fui desechando uno a uno todos mis sueños a medida que iba perdiendo el optimismo que ofrece la ignorancia, y la realidad los arruinaba sin misericordia. Simulo prestarle atención, pero lo escucho como si no fuera conmigo. Mi mente no estaba dispuesta a cargar con el peso de lo que esas palabras significaban. En el universo, allá daban cuenta los periódicos de hambrientos agujeros negros que lo mullían desafiando las leyes de la física. En el universo no hay segundas oportunidades y yo, que comenzaba ya a dudar de que la honestidad justificara la sumisión y el fracaso, temía las consecuencias de la filogenia. Aún era pronto para saber que cada día que pasaba lamentándose por lo que no tenía, podía darse por perdido, pero yo confiaba en que esa fuerza intangible que alienta la escritura equilibrara la balanza, en que el poema me hiciera perder el miedo a la eterna provisionalidad que orbita alrededor del destino. Tal vez sea una cosa de familia, una trágica herencia a la que no pude renunciar, añadía después de otra desilusión, mientras una titubeante lágrima dejaba en su envejecido rostro la estela fugaz de una oruga en el desierto. Solo una vez, pensando en vosotros, me sentí un hombre afortunado, afortunado pero también escéptico, porque siempre he sabido que nada cambia, pero Dios no se acuerda de los pobres, por eso nunca se acordó de mí. Maldigo su falsa bondad, sus actos infalibles en cada comprimido que tomo, en cada ataque de asma que soporto. El guirigay de unos gorriones jugueteando entre las ramas de los cipreses, haciendo filigranas inverosímiles, como si fueran los protagonistas de un vodevil del 19, distraía las últimas horas de la tarde. Desencantado, dirigí hacia el techo su mirada perdida, poniendo fin al examen de conciencia. Caía entonces en un sopor teñido de melancolía del que no intentaba sacarme, menos por compasión que por cobardía. Porque cómo explicarle que ya no somos los de entonces, masa de trabajo mal pagada con inquietudes revolucionarias, son las ideas lo primero que capitula ante la necesidad, sino una abstracción llamada mercado laboral, carne de cañón, cruda infantería que escucha con la misma indiferencia los principios de Marx, que lo debito en FIFA. Poema cadáver, titula. No me gusta la palabra cadáver. Suena hueca y aunque aluda a un cuerpo cuyo rostro está moldeado con una mueca eterna y cuyos ojos inquisitivos bajo los párpados cerrados ya no observe, me transmite una sensación de irreversibilidad desconcertante, quizá asumible cuando es un muerto distante, pero no cuando se trata de un familiar directo o de un ser querido. No me gusta la palabra cadáver. Huele a leche agria, tiene un brillo pálido como el de las imágenes que portan los costaleros en las procesiones, o las que vulgarizan los rostros virginales en una tienda de muñecas de porcelana. No me gusta la palabra cadáver. Sutil de goteante entumece los labios, no como la palabra amor que se hace agua en la boca al pronunciarla. Antes, para mí, los muertos carecían de solidez. No eran discernibles como lo son las montañas o los árboles. Eran tal vez la mezcla de alguien que vivió en nuestro propio vecindario con algún héroe mitificado en un lejano país de la historia. Pero el hombre que está ahí sentado en el sillón de siempre, con la manta escocesa cubriéndole hasta los hombros, es mi padre y sigue siendo un hombre, aunque lo que constituyó su esencia se haya diluida en el desierto de la noche y su mente esté desfigurada por la certeza de la muerte.
aunque esté sordo y parezca satisfecho, y sus miembros se encuentren ya rígidos del todo, cuando vuelva hacia mí su rostro como hacía al oírme abrir la puerta cuando me acerco. Dice un sabio chino que solo un corazón viajero es capaz de sentir dolor. Sin embargo, yo, un terco sedentario que con su marcha pierde las raíces como un árbol injertado, me siento inconsolable, un exiliado sin cuna ni patria, mientras en el cuarto se desplaza mi luz, solo atenta a su propio horario, a sus razones. No padecen los sentimientos rigor mortis, son hojas de papel convertidas en ceniza que se precipitan al frío suelo de la habitación y se adhieren igual que el musgo o las telarañas a mi piel, a mi alma, y mantienen vivo el recuerdo. Así ocurrirá cada vez que traspase el umbral en un futuro, como hoy, 1 de mayo, día en el que hubiera cumplido 84. Uno se decanta por no hacerse muchas preguntas para preservar su salud mental o por egoísmo. Más que condolencias o que ensalcen entre salmos y oraciones sin alma la gran persona que era, necesito aceptar la realidad, vivirla sabiendo que no volveré a verle. En el espacio que antes ocupaba reina ahora el vacío, pero solo de forma física, porque él está presente en todos mis actos, mientras cumplo con mis obligaciones como un autómata, o cuando imagino que hay otra vida más allá de la muerte. Ahora su poder incluso es más grande que antes. Puede lograr que giren las agujas del reloj en sentido contrario, que mejoren las relaciones familiares, que echemos tierra sobre aquellos recuerdos que nos culpabilizan o, desde donde quiera que esté, dar muestra de que sigue velando nuestros sueños. Sí, es difícil de explicar, pero la mente consciente jamás podrá entender, pese al conocimiento que ofrece la experiencia, cuán obsesiva y tenaz es la fuerza de la sangre si nace del insomnio. Bueno, vamos a ir terminando con el poema. Bueno, con el último poema del libro, que se titula igual que La aflicción y el libro, que tiene una cita de Arturo Corcuera, que dice así: me niego a que se pudran estas venas por las que mis padres y otros míos navegan viniendo desde tan lejos. Sin darme cuenta estaba pensando en ti de nuevo, como si fuera a verte dentro de unos minutos, y todos los fragmentos del recuerdo recuperados de repente desordenaron mi memoria. Tengo algo importante que preguntarte. Sé que hay preguntas que jamás deben hacerse. Lo dijiste muchas veces y me molestaste con frecuencia cuando lo olvidaba con evidente mal humor, pero siempre he tenido la sensación de que ciertos secretos inconfesables nos paralizaban y reprimían nuestros sentimientos. La sospecha constante de que una desgracia familiar pudiera ocurrir en cualquier momento me desvelaba noche tras noche, hasta que renuncié a buscar el origen de la angustia. Dejé que el silencio se dispersara entre medias palabras que decían tanto como lo que callaban, aunque resultaba violento comprobar que provocaban en la mayoría de las ocasiones una inmersión suicida en el vacío de la emoción. Todo podía haber sido de otra manera, pero cuando un hombre ya no puede ignorar las innumerables llamadas de su propia sangre, debe hacer frente a su destino. No hubo ese filtro infernal que ayuda a rendir la virtud de la mujer, sino deseo compartido bajo las sábanas del cielo, una lección de vida que aprendiste a la fuerza, un adictivo acto de amor y sus repeticiones, pero llegó un huésped inoportuno que provocó asfixiantes noches de insomnio y de arrepentimiento inútil. ¿Por qué me empeño ahora en intentar comprender la conducta ajena si nunca he padecido una situación semejante, si además ya no tiene vuelta de hoja? ¿Puedo ser juez y parte? Me hacía estas preguntas en mi escritorio ya casi en penumbra, sin sacar una conclusión definitiva, excepto quizá que la temprana decepción se convirtió en un rasgo fundamental de su carácter, y mientras escribía este poema, que aspiraba a encontrar respuestas, el césped del jardín absorbía la luz que emanaba de la naciente luna. Esa era la única realidad que me admitía réplica. Hacer vida, esa es la intención con la que he escrito este libro, es vivir. No como si hubiera otra vida, sino como si todo lo vivido hasta ahora fuera insuficiente.
es hacer de las lágrimas del duelo semillas que fecundan el futuro, porque con el dolor como aliado, la alegría florece con más fuerza. Hacer vida es aprender a morir. Pasada la aflicción, empieza el equilibrio. Muchas gracias. Este es el momento. Y si no, pues nada, agradecer de nuevo al Ateneo y a todos ustedes, a mi familia que anda por aquí dispersa, la presencia en esta presentación. Muchísimas gracias. Decir que ahí se puede adquirir el libro. Gracias, Jesús. Los libros se publican para comprar y leer con calma. Y Carlos, pues, firmaría a los que adquieran el libro, si es lo deseo. Gracias.